cocido con una finalidad de concientizar a nuestros pacientes y en sí a la comunidad, que si bien es cierto estos dos lindos mascotas que tenemos en nuestras casas y que sirve para compañía y digamos para nuestros hijos, pero también ellos pueden ser un peligro para nuestra salud, para la salud de los dueños. ¿Por qué? Porque ellos sufren una infección parasitaria, que puede ser por medio de, a través de unos gusanitos o unos parásitos microscópicos, ¿no? Que al ingerir el animal se invade su organismo y se localiza prioritariamente en el intestino, en el pulmón y el corazón. Pero ahí no va todo, sino que el animal se enferma, puede ser muy severo o muy grave, y él contagia a su dueño, puede contagiar a su dueño mejor. Estos parásitos pueden localizarse en diferentes órganos y en el ojo. De ahí es la importancia que estamos tratando de promocionar, ¿no?, estos cuidados. La toxocariasis es una enfermedad producida por un parásito que puede estar en diversos animales, pero más comúnmente en el perro y el gato. Es por eso que cuando uno tiene contacto directo con estos animalitos o indirecto, ¿qué quiere decir? Que estos animalitos hayan defecado en algún lugar cercano a un niño o a alguna persona, esta persona o este niño pueden contraer la enfermedad producto de que la toxocara, o sea, el parásito, ha estado en las heces de ese animalito. Cuando llega al ojo, llega en un estado final, o sea, ya a dormirse, a morir, a producir una muerte ya el parásito, a descansar, quiere decir. Cuando produce eso en el ojo, ya estamos en una etapa de destrucción del parásito y destrucción también al mismo momento del ojo. Es por eso que produce un desprendimiento de retina, muchas veces traccional, donde ya no podemos hacer nada. La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria transmitida por el gato. Esta enfermedad se transmite en lugares a donde el aseo, la salubridad es precaria. Nosotros sabemos que tiene una enfermedad cuando disminuye la visión, generalmente de un solo ojo. Nunca es bilateral o en muy raros casos. El ojo se pone rojo, ve esto como nublado y cada día empeora. Nuestros pacientes deben saber es cómo prevenir, que es lo más importante, aseo, lavarse las manos, tomar el agua hervida, comer la carne bien cocida, cumplir con el tratamiento que indica el médico.